¿Qué tal amigos de Orgullo Nicolaita? Gracias por acompañarnos en esta media hora de información que genera nuestra máxima casa de estudios. Quédese con nosotros, comenzamos. Esta semana en la rueda de prensa de cada lunes, el rector en presencia con los medios de comunicación dio el informe del subsidio económico que la federación etiquetó para investigación. Ahora por primera vez en, en prácticamente 10 años se va a incrementar el presupuesto. Pero además, quiero decir que probablemente es la primera vez también que en 30 años se eleva de manera significativa, porque antes de 2004, si bien había habido aumentos, eran realmente aumentos menores. En esta ocasión, eh, yo tengo mucha confianza en que podamos duplicar el gasto de la, de la coordinación para proyectos de investigación. La semana pasada le comentábamos de la designación del nuevo director de la Facultad de Ingeniería Química, el doctor Jaime Espino Valencia. Escuchémoslo. Amigos de Orgullo Nicolaita, mi nombre es Jaime Espino Valencia, actual director de la Facultad de Ingeniería Química. Una de nuestras grandes fortalezas es nuestra planta docente. Tenemos profesores investigadores desde asociados A a titular C. Eh, creo que es una gran ventaja contar con dicha planta académica, ya que algunos de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, tienen perfil PROMEP deseable. Están agrupados para su investigación en diversos cuerpos académicos, siete de ellos, uno en formación, eh, tres en consolidación y tres más consolidados. Atendemos una plantilla de estudiantes de licenciatura, posgrado en ciencias en ingeniería química, en, en maestría en ciencias en ingeniería ambiental y un doctorado en ciencias en ingeniería química también dentro del Padrón Nacional de Excelencia. Eh, esto pertenece al CONACIT. Eh, sin duda buscamos fortalecer algunos ámbitos, entre ellos diversificar lo, nuestros programas académicos, integrándonos en un nuevo plan de estudios de rediseño curricular. Para ello pretendemos diversificarlo en cuatro áreas terminales, una en administración, una en ciencia de materiales, otra en ambiental y una más en procesos. La intención es ofertar dicha licenciatura tanto en el, nivel, en el interior del Estado como fuera del Estado. De igual manera pretendemos eh, fortalecer el área de eh, invitación a los diversos programas académicos del posgrado, con la intención de hacer un llamado para aquellos alumnos que estén interesados en ingresar a los programas que anteriormente había mencionado. Eh, otro de los objetivos es pues mantener la vinculación con el sector productivo, eh, ofertar los, los servicios externos que la propia facultad oferta así como algunos diplomados, cursos de capacitación, entre algunas otras actividades. Sin duda es un gran compromiso y un gran reto que lograremos durante esta gestión, esperando pues fortalecer y fortalecernos como Facultad de Ingeniería Química. La Facultad de Medicina y Ciencias Biológicas, Dr. Ignacio Chávez, cumplió este primero de mayo 183 años de su fundación, donde asistió en representación del rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero, el Doctor Agustín Andaya quien después de hacer una reseña de la historia del doctor Juan Manuel González Ureña, señaló que urge retomar sus ideales apostando a la política educativa y caminar con visión de superación por más retos que estos tengan. Por su parte, el director de esta facultad, Agustín López Hernández, habló de la posibilidad de ofertar una tercera licenciatura, que podría ser rehabilitación física o una interdisciplinaria como el caso de la UNAM en la licenciatura en ciencias forenses, pero se necesitaría un esfuerzo de los tres niveles de gobierno. Agregó que el reto más cercano es obtener la reacreditación del plan de estudios de la facultad. Hoy sábado se realizó el examen de selección para licenciatura en nutrición y médico cirujano en instalaciones del gimnasio de usos múltiples de Ciudad Universitaria. El director de control escolar, Carlos Barriga, nos dio más detalles de este examen. Hoy tenemos el examen eh, de la carrera de medicina y de nutrición en la Facultad de Ciencias Medi Biológicas y Médicas, ¿no? Va a ser eh, a las 7, empezamos a las 7 de la mañana y eh, están registrados para el caso de la carrera de médico cirujano, 2.222 personas que pueden hacer el examen. Las que terminaron su registro hicieron todos los pagos. En el caso de nutrición, están registrados... Ahorita checo aquí la cantidad exacta para no mentir. 340 personas para ingresar, para hacer su examen, para poder mañana este día aplicar su examen. Recuerden que en el caso de medicina solamente son aceptados 525 estudiantes y en el caso de nutrición, 160. Pero esas son las cantidades que tenemos para personas, que, estudiantes que van a aplicar su examen. Eh, los resultados de, de medicina estarán el día 17 de mayo, eh, a partir de las 6 de la tarde, en la página de la universidad. Acuérdense también que esto se entrega mediante notario. Entonces, mediante notario, eh, Ceneval, que es el que aplica este examen, va a eh, sacar junto la lista de los primeros 525 que aprobaron, las primeras 525 calificaciones, mejores calificaciones. También nos mencionó sobre la respuesta a la convocatoria para el resto de las licenciaturas. Para el resto de las licenciaturas que abrimos el, el 22 de abril, para registrarse, ya tenemos 4,720 registros terminados pero hay 10,654 per registros ¿qué quiere decir esto? los jóvenes no han hecho, no han bajado sus recibos para hacer los pagos correspondientes y por eso no han terminado su registro. Pero esto como todavía tenemos de fecha hasta el 14 de junio en este periodo ellos hacen cubren sus más requisitos para ¿Cuándo es el examen, de, los y de, los... el examen eh, de la para las demás carreras va a ser el 6 y 7 de julio de acuerdo a la cita que ellos tienen en su, en su, este, en su registro, en su, en su hoja de registro, eh, ahí van a, van, tienen la hora que tienen que presentarse en el auditorio de la, de la universidad. ¿no? En nuestro orgullo, Nicolaita es estudiante de la Facultad de Ingeniería Química. Él es Emanuel Alejandro Aguilar López. Mi nombre es Emanuel Alejandro Aguilar López. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente curso el tercer módulo. Yo decidí esta carrera ya que engloba tres materias fundamentales, como lo son química, física y matemáticas, las cuales implican un gran reto para, para cualquier persona. Eh, tengo lo que es un premio Padre de la Patria en el primer este módulo. Durante mi estancia en la preparatoria, Competí en diferentes este, asignaturas, obteniendo de, como premios destacados primer lugar a nivel regional, estatal y segundo nacional en la materia de álgebra. Competí en la Olimpiada de Química, quedando dentro de los primeros lugares a nivel estatal, al igual que en la Olimpiada de Física de la Universidad Michoacana. Al finalizar mi, mi, mi bachillerato, Obtuve el premio al mérito académico, haciendo merecedor como el mejor promedio de mi generación. Eh, la parte académica siempre es primero y en colaboración con, con la mayoría de los maestros, eh, casi todos, este, nosotros no perdemos ninguna clase, ninguna materia. Siempre vamos este, académica, académicamente bastante bien. Eh, y, eh, en cuanto al nivel de los maestros es... Muy bueno, yo diría que casi excelente. Eso se puede manifestar en los resultados de, de muchos de, de nosotros. Eh, mi paso por, por esta licenciatura eh, es bastante eh, satisfactoria, ya que a través de este tiempo he aprendido cosas que, que yo desconocía. Eh, aprendí que, que partiendo de tres materias básicas puedes llegar a un mundo sin fin prácticamente. Y que eso lo puedes aplicar a tu vida cotidiana. Yo, a futuro, eh, quisiera estudiar una maestría, ya sea aquí o, o fuera, eh, llegar a, a, a este, incluso a un, a un doctorado, y pues de académicamente ser, ser de los mejores. Ay, aquí, pues ya depende el esfuerzo de cada uno, y en parte, pues. Muchas, muchas ganas y dedicación. Mi nombre es Emanuel Alejandro Aguilar López y soy orgullosamente Nicolaita. No se vaya, regresamos en Orgullo Nicolaita. El Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano clausuró con resultados positivos la Semana del Cerebro. Con la participación de más de 1.400 visitantes de diferentes edades y niveles educativos, concluyó la Semana Internacional del Cerebro 2013 en el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La Semana del Cerebro es una celebración que se lleva a cabo en más de 80 países alrededor del mundo y que tiene como objetivo principal divulgar el conocimiento científico básico del cerebro entre toda la población. No hay límite de edad ni de nivel educativo, es para todos. Lo más interesante de esta celebración es que quienes llevan a cabo esta labor son los investigadores involucrados directamente con la generación del conocimiento de este órgano. En Michoacán la investigación en el área de la neurociencia se lleva a cabo principalmente por el cuerpo académico de neurofisiología de la Universidad Michoacana y el área de neurociencias del Centro de Investigaciones Biomédicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y fueron ellos quienes ofrecieron las conferencias y se encargaron del contenido de la exposición de carteles El Cerebro, que aún se puede visitar en el museo. Participaron además en esta exposición investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la Facultad de Odontología, quienes colaboran con muestras de cerebros humanos y de otras especies preservadas mediante diversas técnicas. La Facultad de Historia hizo la presentación del libro Experiencias y resultados de programas de acción afirmativa con estudiantes indígenas. Vamos a verlo. Como producto del programa de atención a estudiantes indígenas en instituciones de educación superior, mismo que fue operado por la NUYES, se presentó un libro donde se describen experiencias que buscan ser un punto de discusión para generar políticas públicas en torno a esta temática. Titulado Experiencias y resultados de programas de acción afirmativa con estudiantes indígenas, el texto expone las dificultades que existen en México para abordar el sector indígena en el ámbito estudiantil. Es entender cómo el tema indígena y de políticas educativas para, en general y en especial para la población indígena es hablar de un tema político, cómo ha sido eh, aceptado, trabajado, reivindicado en otros países y cómo en México es un tema que es difícil tratar, que es, es difícil de aceptar en las instituciones educativas. Y pues bueno, eh, en el texto vemos cómo a diferencia del caso mexicano hay otros países, eh, por ejemplo Colombia, en donde se ha tomado muy en serio este trabajo como una oportunidad para generar equidad. Esta y otras dificultades para debatir al respecto han derivado en que apenas el 1% de la población indígena en México pueda acceder a la educación superior. Ante ello se busca que sea al interior de las propias universidades donde se impulsen acciones para modificar este escenario. En esta universidad se atiende, hay una diversidad cultural enorme de estudiantes indígenas que llegan aquí, principalmente del, del sureste. Anteriormente me parece que las migraciones de estudiantes o el perfil de estudiante era distinto, hoy día ha cambiado mucho. Eh, y muchas de ellas son migraciones efectivamente de, 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 de estudiantes indígenas de diversos, eh, perdón, de diversos estados, entre ellos este, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, eh, Guerrero. Ambas coincidieron en la necesidad de generar políticas con mayor perfil intercultural. Uno de los resultados de estas experiencias es el programa de atención a estudiantes indígenas de Michoacán, el cual permite acciones para desarrollar integralmente al joven. Ante las dificultades del sector indígena para acceder a la educación superior, la Universidad de Michoacán implementó desde hace más de una década el programa de atención a estudiantes indígenas de Michoacán el cual se encarga de coadyuvar a la formación académica, cultural y social de los estudiantes. No obstante, de un promedio de 5.000 estudiantes pertenecientes a este sector, apenas un 10% recurre a este tipo de apoyos, por lo que se pretende incentivar acciones que permitan el desarrollo integral del alumno y aminoren las dificultades que enfrentan al ingresar a este nivel educativo. Los niveles de comprensión, incluso por ejemplo, del, del español, que, del lenguaje que requiere de no es que sean poblaciones vulnerables porque de repente se ha tachado como eso, más bien eh, hay que entender que su lengua materna es otra y que si a lo mejor los contenidos claro no los vamos a dar en purépecha o, sea, el tal, o, o se debería pero no, no los hay se entenderían de otra manera hoy día pues bueno más bien este, se trata de eh, explicar este, a nivel de comprensión no solamente para estudiantes indígenas sino a nivel general porque estos estándares también de mal la calidad educativa lo puede uno encontrar en estudiantes sin, sin que tengan necesidad, sin que sean necesariamente indígenas. Y es que no solo la adaptación al lenguaje, sino la discriminación son entre otros los problemas que enfrentan estos estudiantes en un medio académico. El que prefiero no decir que soy indígena porque alguien no me discrimine o porque incluso aquí también se ha tachado que los chicos este, que vienen de otros estados vienen a quitarles las oportunidades a, o las becas a otros chicos, cuando en realidad tampoco, este, no necesariamente es así tan tajante el, este, las, las, los posicionamientos. Entonces por eso, como mencionaba la doctora este, Verónica, es un tema político y es un tema político muy fuerte que no se debate. Ante ello, quienes han implementado este programa hicieron un llamado a reforzarlo para integrar a mayor número de estudiantes indígenas y a su vez realizar acciones tendientes al reconocimiento de la diversidad a nivel comunitario. En la entrevista, mi compañera Yuri Servín tiene como invitado al doctor Alfredo Saavedra Molina del Instituto de Químico Biológicas, responsable de la investigación sobre la hierba del sapo y sus efectos positivos en la diabetes. gracias por continuar aquí en orgullo nicolaita y en esta sección de la entrevista tenemos al doctor alfredo saavedra molina que es el investigador que logró un proyecto muy interesante sobre la hierba del sapo que está encaminada hacia la diabetes mellitus a los pacientes que sufren esta enfermedad doctor muchas gracias por la entrevista platíquenos sobre esta investigación que hizo cómo llegó a, a estudiar esta plantita bueno, en primer lugar, este, sabemos que la diabetes es un problema nacional y mundial, y principalmente en, en michoacán se encuentra como la principal causa de muerte. Eh, debido a ello, pues, este, sabemos que buscar eh, alguna posible solución para su combate, pues es este resulta interesante. en nuestro caso particular, tenemos conocimiento de que hay otras alternativas aparte de la, la, la aplicación de medicamentos o fármacos que eh, reducen la glucosa sanguínea, que es el principal problema. En nuestro caso encontramos que la, la planta hierba del sapo, como comúnmente se conoce, eh, de nombre científico Eringium carlinae, eh, puede ser usada en el... En, 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 en cocciones, en test que se preparan a nivel a nivel de, de, pues de, de, de doméstico y, y esa fue la principal atracción para hacer este estudio. De manera de que eh, partimos de fraccionarla eh, utilizando diferentes solventes para que nos diera la pauta de escoger los componentes, los diversos componentes que se aíslan de ella. Y, y así fue como nos dimos a la tarea de elegir el extracto etanólico, utilizando etanol, para este, eh, empezarla a utilizar en, en ratas eh, eh, inducidas eh, con diabetes a través de una, una sustancia química. En tres días se logra este cuadro eh, en el laboratorio y por lo tanto pues es un símil que nos ayudará pues, a hacer todos los estudios que se elijan. Eh, el principal de ellos, que es la eh, posible efecto antiglucémico, pues resultó negativo. Pero aunado con eso y ampli habiendo ampliado desde el principio la, la gama de, de, del perfil de, de sustancias que queríamos investigar, eh, encontramos que tiene un efecto eh, de reducir los niveles de lípidos principalmente colesterol y triglicéridos que en un paciente diabético sabemos que eh, entra en complicaciones y posteriormente eh, de, de desarrollada la glucosa, perdón, la diabetes uh -huh. eh, nos obliga a tener problemas de cardio, cardiovasculares, que es otro problema muy grande en, en el caso de los diabéticos es el segundo problema con, por el cual mueren los pacientes primero es, son problemas renales esto se patentará en el a, a futuro. Eh, mire, tenemos ahorita ya un, un problema de por medio. Eh, no podemos eh, llevar esto a una patente porque mm, hay reglas por medio de las cuales eh, eh, para patentar un producto debe de haberse tenido ya mm, la aplicación del registro de la sustancia o lo que fuera patentable ante un instituto encargado de todo eso, ¿verdad? En México, DF. Pero nosotros, debido a que ya habíamos sobrepasado los tiempos de publicación para esas situaciones, este, queremos ir por algunos de los compuestos del, de este extracto, que sabemos que tienen otras propiedades también eh, muy especiales, eh, que se acaban de presentar ahora en días pasados, hace un par de semanas, en un congreso internacional en Boston. Estados Unidos y, y eso nos abre la puerta para dirigir ahora nuestra investigación hacia las otras actividades que hemos este, descrito ya que esto se describió ya en un artículo en una revista internacional <coughs> más lo que viene este, en la tesis doctoral de un estudiante el, el estudio abarcó eh, a nivel molecular eh, los efectos sobre los cuales eh, este extracto, eh, tiene su, sus acciones eh, esa es este, el, la primera situación y la otra pues este continuar con, con los estudios dentro del instituto y con los otros profesores este, asociados para <coughs> ampliar la gama de resultados que nos tiene reservada eh, esta investigación puesto que sabemos que eh, disminuir los niveles de lípidos no es un... no es, tarea no, no fácil. es este fácil, pero sí. esta, este, este extracto lo hace. Okay. así que el beneficio, sí es eh, muy fuerte para nuestro instituto, para, para la universidad en particular, y, y bueno, eh, estaremos empujando porque haya una, una situación de beneficio eh, que pudiera aplicarse en un futuro próximo pues eh, realmente ya en los pacientes, ¿verdad? Pues doctor, muchas gracias por la entrevista y en próximas fechas, amigos de Orgullo Nicolaita, nosotros tendremos un reportaje especial sobre esta investigación de los efectos positivos de la hierba del sapo en pacientes diabéticos. Y regresamos aquí en Orgullo Nicolaita. Amigos de Orgullo Nicolaita, esto fue todo por hoy. Soy Ricardo Páramo. A nombre de Yareri Sánchez y todos mis compañeros de Orgullo Nicolaita, agradecemos su presencia. Esperamos contar con usted la próxima semana.